Hello students, how are you doing? Today we're going to present and practice car parts. Vamos a ver el vocabulario de las partes de un carro. So open your book, page 18. Muy bien. Aquí tenemos un carro. Y en el recuadro tenemos sus partes. Vamos a escribir cada una de ellas donde corresponde. Muy bien, les voy a presentar este vocabulario porque a lo mejor nunca lo habían escuchado estas palabras, otras sí. El primero, windshield, se refiere al parabrisas. Windshield is the number two. Y ahí lo escriben. Engine es el motor. Engine. Hood es la cubierta. La cubierta, hood, que sería el número uno, la cubierta del motor. Trunk es la cajuela, trunk. Steering wheel es el volante, steering wheel. El número que aquí señala en la pequeña imagen, el 5-5. Tire and wheel es la llanta y la rueda. Tire and wheel. Horn es el claxon, que sería el number 6. Y door, pues puerta, number 7. Now complete the sentence with car parts. Vamos a completar las oraciones. Nos dice, There are four tires. Puede ser, bueno, aquí tenemos there are four, y repite four. Entonces tenemos cuatro llantas, cuatro ruedas. Bueno, me van a poner tires, wheels, and two doors. Y dos puertas. Este carro tiene dos puertas. Two. The is at the front and the is at the back. The hood, la cubierta, is in the front, and the trunk is in the back, la cajuela. Number three, the is under the, pueden poner the engine, el motor, is under the hood, abajo de la cubierta. Muy bien. Después tenemos una lectura de la historia de los carros, the history of cars. Do you know what the names of these old cars? ¿Cómo se llaman estos carros viejos? Van a leer el texto y escribirles el nombre de estos carros. Aquí vienen cómo se llaman esos carros viejos. Y van a leer las oraciones y escribir la inicial a cuál carro se refiere. Benz, Daimler o Ford, de estas marcas. Viene la lectura, esa información. Entonces, cuando terminen esta actividad, van a hacer el interactivo número 5 y me lo van a mandar para yo ponérselo como actividad calificada. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente. Bye.